En su más reciente informe, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración destacó que unos 110 mil beneficiarios del programa DACA tienen antecedentes de arrestos. Según la agencia, unos 67.861 fueron arrestados antes de su aprobación más reciente de DACA y 15.903 fueron arrestados después de su aprobación más reciente. Para Laura Mendoza, beneficiaria de DACA, estas cifras constituyen un ataque de la administración Trump. Es parte de esta narrativa, ¿no? Están tratando de hacer este caso en contra de DACA, están tratando de que la comunidad, de que la nación vea a las personas con DACA como criminales. El informe también detalla los delitos más comunes por los que los beneficiarios de DACA han sido arrestados. Según la agencia, unos 23.305 fueron arrestados por presuntos delitos relacionados con conducir, excluyendo manejar bajo la influencia del alcohol, y 12.968 fueron delitos menores relacionados con faltas de inmigración. Y la mayoría de ellos tienen, según las cifras, algún arresto. Pero eso no quiere decir condena, no quiere decir qué tipo, violento, no violento. Y agrega este abogado que los oficiales de inmigración tienen su criterio para aprobar una solicitud de DACA cuando hay un delito o arresto. Uno manejando inebrio es un delito menor significante para propósitos de DACA. Uno manejando sin licencia o sin seguro es un delito menor, pero no significante. La publicación del reporte se hace en la misma semana en que el presidente Donald Trump dijo que no todos los beneficiarios de DACA son unos ángeles y Ken Cuccinelli, director de la agencia, indicó que espera que estos datos proporcionen una mejor idea de la realidad de aquellos a quienes se les otorgó el privilegio de un aplazamiento de remoción y autorización de empleo. Mientras tanto, organizaciones comunitarias y abogados insisten a los beneficiarios de DACA, cuyos permisos están a punto de vencer, que hagan la renovación lo antes posible, siempre asesorándose legalmente. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.